Egun hon guzti e, pasaden astean, pasaden prentza horrekoan, ustelkeriaz hitz egin genuen, ustelkeriaren usain askagarriaz hain zuzen ere. Guztiok ikusi gendun, politika orokorreko osoko bilkuran, nola EAJak ez zuen horretaz, ezer esan. Horregatik, aste honetan bertan, legez besteko proposamena eramango dugu osoko bilkurara, EAJari beste aukera bat En mate conayas decía que la semana pasada hablábamos del hedor nauseabundo de la corrupción en Euskadi y que pudimos comprobar cómo el PNV no dijo ni una palabra a este respecto en el Pleno de Política General del jueves pasado. Es por ello que esta misma semana llevamos al Pleno Ordinario una propuesta no de ley sobre la corrupción para darle una, oportunidad, una nueva oportunidad al PNV. Euskadi es de la Irlabat, usted quería ir a Oquiones. Verán dudator lendakaria, bañasda o Azteco urrachbada, urrengua ematera, gomida chensa y tustegu, ostegu no Decía que, sin embargo, el lendakari Urkuyu sí si que eh, matizó algo al respecto de la corrupción. Dijo que Euskadi no es una isla. En lo que respecta a la corrupción llega tarde el Endacari, pero no está mal para empezar. Es un pequeño pasito. Le invitamos y les invitamos a que den los siguientes, por ejemplo, apoyando nuestra eh, propuesta no de ley de este jueves, que fundamentalmente dice: Hay patuatako ekimenean eskatsenduena. Legebiltsarrak, fiskaldi eta erantzari babes osoa emateko, beren lanari buruzko publikoak indirentsalantzak arbuyatuz. Legebiltsarrak, eusko jarlaritzari dio. Auxian, eh, Sigor, Aundishenak, Escatsia, Interes Comuna, Babesteco, ETA, Lega Bilzara, que es Cojao de la Echaria, Escatsendio, Lega Calvidad, Tituen, Sigor Altuenak, esan bezan, esan bezala, Decimos que en esta propuesta no de ley lo que pedimos fundamentalmente es que el, eh, el gobierno vasco muestre todo su apoyo a Arzaña y Fiscalía, rechazando las críticas públicas que a lo largo de los últimos meses hemos podido escuchar. También le pedimos al Gobierno vasco que siga personado en esta, en esta causa, en defensa del interés común, y además que pida penas ejemplarizantes para que eh, este caso de corrupción no vuelva a suceder y los mecanismos de control sean efectivos. La lucha contra la corrupción, la denuncia de la corrupción, va a seguir siendo una de las prioridades de Podemos y de nuestro grupo parlamentario, del Carrequín Podemos, porque eso es ponerse o estar al servicio de la ciudadanía, que es velar por el dinero de todos y de todas, puesto que la corrupción y el clientelismo tienen un precio económico, y no taparse la nariz como hacen quienes están ahora, al parecer, mercadeando su apoyo presupuestario y dejándose querer por el Partido Nacionalista Vasco. Usted quería ir en contra de Coborrocac, Gurelenta Sunei Saten, Harai Tukodú, Orela, Hartsenbaikara, servituan. Ronser-Bitsuan, Gustión Valiabidex-Sindus, Etaes, Batsue, Keitendutem, Vishalase, En el Carrequín Podemos no vamos a tirarle los tejos al PNV. Tenemos una propuesta de país y una propuesta de presupuestos que pasa, porque esto sea la herramienta principal para mejorar la vida de la gente y la lucha contra todo aquello que hace que nuestras vecinas, vecinos, nuestros conciudadanos lo pasen mal, por situaciones como el paro, la precariedad, el problema de la vivienda, la siniestralidad laboral. Siguen muriendo trabajadores y trabajadoras en el Tajo casi, casi, por desgracia, a diario o semanalmente. Sabemos cuáles son las causas de estas muertes o algunas de las causas de estas muertes. El problema de la vivienda, la lucha diaria para sacar adelante a los suyos, las mujeres que sufren muchas e innumerables violencias machistas. Nosotras no vamos a hacer jugadas tácticas, porque hemos venido aquí con un proyecto claro y un mandato, ser útiles a la ciudadanía y estar al servicio de las demandas populares. Quienes quieran comparar un modelo socioeconómico, es decir, el modelo Gelchale, que es el responsable también de estas realidades, sabrán por qué lo hacen. Me voy a referir en segundo lugar al autogobierno. Es curioso ver cómo en el PNV andan insistiendo mucho en que no tienen, en que tienen, perdón, una sola voz eso sí, con distintos timbres, sobre este tema, sobre la cuestión de la reforma del Estatuto y sobre el autogobierno, mucho más que diferencias de timbres la que todos y todas pudimos ver la semana pasada en las intervenciones del Endacari y del señor Eribar, francamente. Nosotras ya lo venimos señalando desde antes del verano. Es al PNV a quien le toca aclarar ahora con qué voz, con qué timbre, con qué tono quiere hablar sobre este asunto. También nos llama poderosamente la atención el hecho de que el autogobierno siga centrando la atención y los esfuerzos políticos, cuando no es ni ha sido nunca un asunto que preocupe realmente a la ciudadanía vasca. Y sin restarle ninguna importancia, puesto que es una cuestión. Eh, valga la redundancia, de suma importancia, la renovación del Estatuto de Bernica, necesaria, se ha dicho muchas veces, pero da la impresión de que para algunos es más una útil cortina de humo. Sin ir más lejos, ayer mismo el señor Ortúzar abrió una polémica a, con una de las personas expertas eh, designadas en el grupo de trabajo de la ponencia autogobierno. Nos gustaría saber qué es lo que quiere tapar el PNV con esta polémica. Seguir permanentemente enfrascados en un relato cuando no hay ninguna novedad al respecto, cuando ha quedado en manos de las personas expertas la encomienda para la elaboración de un texto articulado, más parece, como decía, una cortina de humo, una trama falsa sobre la realidad de la política vasca que lo que de verdad ocurre. Es decir, que estamos a un gobierno, ante un gobierno que no tiene apoyo presupuestario, titubeante en la búsqueda de alianzas e incapaz de resolver los retos. A los que se enfrenten, capaz incluso de hacer frente a su propio programa legislativo. Y esta trama, como decía, tiene unos protagonistas concretos: el endacari y sus consejeros y consejeras del Gobierno vasco, que han sido, insisto, incapaces de sacar adelante su calendario legislativo ni las reformas tan importantes para las que, eso sí, diseñan campañas de marketing con eslóganes en euskanglis, que al parecer es algo que ahora mola bastante, y me refiero a la reforma de la RGI y a la reforma de la Anvide, por citar solo estas dos. Dijimos la semana pasada, en el Pleno de Política General, que tenemos un proyecto para Euskadi y así es. Un proyecto de izquierda vasca que no compra mercancía barata al PNV. Sin tramas falsas, sin cortinas de humo, sino con sinceridad y propuestas concretas. Han sido muchas las que hemos ido presentando estos dos años. Estamos en el Ecuador de la Legislatura, en el Parlamento Vasco, en las Diputaciones Forales y en los Ayuntamientos donde tenemos presencia. Y muchas más las que vamos a presentar. Todas ellas todas y cada una de ellas con el objetivo de mejorar la vida de nuestras conciudadanas. La clase trabajadora acosada por eres y cierres patronales, la brecha salarial que condena a las mujeres a sueldos más bajos y a menos oportunidades, la juventud vasca y sus dificultades para encontrar una vivienda digna, las personas desempleadas de larga duración, las precarias, las amamas, los haitites, las personas pensionistas y un largo etcétera. El otro día en el Pleno de Política General se citaron algunas de ellas. Voy a referirme yo también solo a algunas de estas medidas. ¿no? En el ámbito del empleo y la industria eh, queremos reformar la ley de cláusulas sociales para garantizar un salario mínimo de 1.150 euros en todas y cada una de las contrataciones públicas, algo que hoy en día no se garantiza. En vivienda, uno de los problemas de nuestra juventud y de la población en general, adoptar medidas fiscales para movilizar las 69.231 eh, viviendas vacías que hay. Censadas a la baja en Euskadi. Desde el punto de vista económico, intervenir con capital público en las empresas vascas en concurso de acreedores que sean económicamente viables. En educación, aprobar una ley vasca de educación pública, y subrayamos lo de pública, que ponga en el centro del sistema las necesidades de cada alumno y de cada alumna en Euskadi. Y eh, en lo que respecta a igualdad, el incremento del presupuesto, lo hemos pedido presupuesto tras presupuesto y hemos presentado muchas enmiendas en este sentido. Ninguna de ellas aceptada, por cierto. El incremento del presupuesto que las instituciones vascas dedican a igualdad para que alcance los 25 euros per cápita en el año 2019. Son solo un resumen de propuestas que ya han sido presentadas y otras que iremos presentando a lo largo de las próximas semanas y meses. Es que